me quiere, no me quiere coger el juego como captura de juego, no sé por qué. No sé qué incompatibilidad o algo esté pasando. Taranana. Sí, va a tocar transmitirlo por pantalla, pues. Al fin de cuentas es un juego de gestión, entonces tampoco es que vaya a afectar algo. Sí, la única forma. Es que montó bien papel. Sí, va a ser como que la única forma. Aquí viendo con ese pedo que vas a ahogar. Te presento mi nueva lamparilla. Bueno, no sé dónde te voy a ponerla. Es portable. Es portable, se puede, no sé, colocar donde sea. También funciona como lámpara. Pues sí, es un juego que no pesa mucho, pesa como una giga y va a pasar el rato. Y está barato, weón. Se llama Mr. Preppers. Sí, como Ever Galtuta. since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. No, es que el foco se vuelve, o sea, ese foco portable, valió se lo quita, se vuelve linterna, mira, le quito este coso, ¿sí ves? Y se vuelve linterna, mira. Bueno, ¿cuánto dura, weón? Vinieron a ofrecérmelo aquí a la casa, weón. La muchacha, nomás de buena gente. 12 luquitas. Y yo, pues, vamos a comprarlo, marica. Se ve bueno, Omar, ¿cuánto dura? Uy, sí, eso para ponerle la cara es muy maluco, marica. Eso es como para mirar a que lo pongo para que un ladito o que me alumbre así cuando no se vea un cool. No, eso busco otra forma de color. Y lo bueno es que no son. Volvemos a tu lugar de residencia, ciudadano. Por un intento de escape hemos configurado tu vehículo. Es el procedimiento estándar. Obviamente se te prohíbe comprar o registrar uno nuevo. La agencia expresa su esperanza de que no volverá a intentar abandonar tu Murricabay de nuevo. Murricabay de nuevo, que bueno, re celular. Dice celular de nombre. Oh, seguro ahora solo planeo enamorarme de esta hermosa ciudad. Esa es la actitud correcta, ciudadano. Ahora en adelante también estarás a prueba. Vendré a realizar una inspección breve todos los días para comprobar cualquier acción o objeto sospechoso. Es el procedimiento estándar. Estoy seguro de que estás dispuesto a cumplir mis visitas. Serán solo una formalidad. Bendito sea el presidente. Bendito. Mozart Carmo, bendito.
El dinero tiene gente a quien les pagan por vigilar a los otros. Sí. Es un juego. No, y en la vida real también hay gente que casa por cárcel y todo, después pues, que tienen visitas. Que el porqué el presidente no quiere que nadie salga del país. Porque quiere tener a todo el mundo controlado. A ver, un objeto aquí, abrir, inspeccionar. Esconde algo adentro, conviértelo en madera. Estás cansado, pégate una siesta. De ultimate plan. Plan de escape. Así de cierto modo, algo de Sims, pero no tan Sims, porque Sims uno puede. Pero enfocado en una visión de En un juego. 2D, exactamente. Vamos a comer algo. Ya tiene hambre. Taranana. Listo, aquí hay comida. Voy a comer. Por lo que vi, aquí abajo se puede construir un búnker. La estadística más importante es la preparación. Si llega a ser usted mañana, mantente alimentado, descansado para que permanezca alta. Listo. Plan de escape. Leer. Objetivo número uno, sobrevivir. Objetivo número dos, escapar. Objetivo. Ah, no, objetivo tres. Ah, mira ya, para construir el búnker, listo. Desde aquí me imagino. Ah, tipo Sims. Era lo ahí camellando el man. Pi 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 pi. Descubre la mesa, está. Inspeccionar. Tomar. Fabricar. Inspeccionar. Mesa atada, te permite fabricar y desmontar objetos. La fábrica de mantela para hacer la magia, pero mejor que permanezca oculta de la agencia. Ah, ok, hay que mantenerla oculta, entonces hay que meterla en el búnker. Nivel de trabajo 1, necesito 5 de metal y 15 de madera para subirla. Primero necesito comerciar 8 unidades de metal. Bueno, todavía está en modo tutorial, por eso salen todos los mensajes. Bueno, me dice que necesito 8. Verga, qué caro, weón. Comercial. Y esto es que Nancy para venderle esto. Y esto es para comprarle comida. Esto es semillas de qué? Semilla de zanahoria, semilla de remolacha. Zanahoria, remolacha. Oh, necesito. Oh, harina. Y esto es pepino. Azúcar. Y muchos colores. Ok. Otra nada. Ok, aquí me aparece por lo que veo el tiempo que se demora para. Son como. Sí, segundos. Ahora ve el bosque por algo de madera. Madera. Tomar. Ok, otro camino. Ah, mira, estos son vallas. ¿Cómo se llama eso? No sé, vamos a tomar todo esto, me va a servir para comida. De ahí la tiene allá abajo. Sí, eso es lo que estoy viendo.
Porque ya se avecina Vuelve a casa. No, estoy haciendo el tutorial, es el tutorial. Ah, mira, ya está que llega en un minutico, ya llegan los pedidos. Vamos a despedazarlos. Mira, por ejemplo, ah, mira, aquí los desmonto. Bien. Ahora vamos a recibir el metal. Yo quiero probar algo, a ver, algo sencillito aquí, a ver qué es esto. Caja pequeña azul. Ah, eso me da metal. Ah, no me deja tomarlo. Bueno. Imagino que es porque todo ha sido en tutorial. Ahora que van a escalera. Oh. Ah, mira, aquí me dice que puedo tomar esto y uno de estos a montar muchos. Sí, o sea que... pero eso no lo va a notar que desaparecen. Ah, no me acuerdo eso. Para meter gasolina, petróleo y más gasolina. Entonces desmontó eso para volverlo cristal. Un bombillo. Sí. Licencias aquí ya. Voy a hacer lámparas. Voy a hacer seis. Ese man ya saque muere el sueño. Oh. Alumbra lindo. Hola, aquí bien centradito. Ahí. Tienes que ir a dormir antes de las 3 a.m. Ah, bueno. ¿Qué hora es? Son las y 21, me imagino. 21 y 37. Entonces son apenas las 9, temprano. ¡Ja! Viene el inspector. Creo que ese es el inspector, ¿no? Me imagino que tengo que esconder todo, lo sospechoso. El agente llegará pronto, necesitará esconder o recoger los objetos sospechosos y abrirle la puerta. ¡Uy! Venga para acá. Pero eso, girar. Oh, presidente. Oh, ya llegó. No, pero no. What, se metió eso dentro del culo. Ah, para que vea. La magia de los videojuegos. Tapetico ahí. Habla. Entonces, ¿Estás haciendo? streameando un jueguito. ¿Qué juego? Llama Ya armé la Mr. PC, ¿oíste? Peppers. Ah, ya. Pero ya te digo todo. ¡Ah, claro!
Ah, como tú dices que solo te la ibas a armar cuando llegara todo. Todo, llegó todo. Ah, chimba, chimba. Ahí toma Tienes que fotito y ver me la muestras cómo me monstruosidad. queda. Y luego me toma foto ahí cómo quedó. Te voy a pasar un video para que lo veas en WhatsApp. Ya. Objetos esenciales faltantes, ninguno. Objetos sospechosos, cualquier barril. Ah, Ahí te lo envié. estos barriles tengo que quitarlos de ahí. Sí, ya lo veo cuando me llegue, pero no me ha llegado aún en WhatsApp, güey. Está cargando ahí, sí. Listo, vamos a comer alguito. Coloca la mesa de trabajo en tu búnker. Déjame comer primero. Y a ver, inventario con I. No. Sea que las cosas que tengo encima no me las detecta el man. Porque él no me va a chequear a mí. Ya puedo tenerla encima. Ah, pero tengo que descubrir esto para que me deje ponerla. Listo. Listo. Prepara algo y come. Ah, pero ya comí algo. Bueno, a preparar algo por el tutorial me lo pide. Yo me adelanté un poquito. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, A ver, ¿qué me le puedo doy gracias a hacer? Dios Ah, me voy a hacer por hoy esta estar sopa de donde estoy. verduras. ¿Y comí tú? Adrián, ve el video. Ya voy. Verga. A ver. ¿Cuándo se juego Minecraft 3D? Tu madre que Hasta los mataba en Sims. Ese no Minecraft, parece los Sims. Ah, no, porque los Sims es desde arriba. Este es desde enfrente. Oye, necesito un mousepad nuevo. Los gatos me dañaron este. No, este es el quinto mousepad que me dañan los gatos. Mira, Adrián, tienes que... diario. Debería comenzar comprando mi plan definitivo. Ah, ok. Culté algunas plantas en el búnker. Ok. Para tu gran sustraería básica necesitas 5 de suelo de cuarto. Puedes fabricarse una mesa de trabajo. Puedes encontrar algunas por tu casa. Semillas también se pueden comprar. Ok, perfecto. Malay, bilay, Mira ese monstruo, weón. Eso le alumbra hasta el. Ah, te le falta. Demon. pero Tómate abre un el video videito así. completo. Adrián, abre el video completo. Pusiste mi número en directo. Los 4.000 viewers lo están viendo. Si Pues eres tú dije que caimán. lo pusieras, weón. Ay, pero si se ve feo ahí. Sí, esa es la calidad. Sí, es que WhatsApp, tú sabes que lo convierte para una calidad como para que. Y se ve muy brillante. En realidad no se ve así. Dale play, pues. Eso suena como despegando un avión. Y no le ha quitado ni el skitter de. Yo también tengo el vidrio mío así, el sticker del vidrio. No, yo se lo quité, pero Ah. ese lo trae, ese lo trae. O sea, yo quité los Que plásticos y ese no pille se vino con los el plásticos. PC de Ricardo, una máquina. No, pero Adrián, ese video está muy chimbo, ¿qué es eso? Ese fue el video que te envié. Ese fue. Ve, yo necesito uno de esos, weón, para colocar los cascos, Ahí weón. está, ahí te envié el que era, ese no era. Se ve horrible ese video. La calidad. Mirar, a ver. A ver, ahí me envió otro, vamos a ver.
Tiene que tener en YouTube para que se vea mejor. Esa calidad se ve muy mala. Sí, se ve malita, a ver. Sí, voy a subirlo a YouTube, pero... No, me van a meter un copyright, después yo bloqueo el sonido. Por eso, y sea que yo subo esa mierda de YouTube. Está guapo. No, y esa pantalla está como chiquita. Está chiquita la pantalla, nada, güey. ¿Y el mouse por qué no alumbra? No, eso sí no sirve, güey. Porque está escuchando un tema con copyright, entonces. Sino que es que, ¿sabes qué, güey? En ese jueguito me toca. Transmitirlo en pantalla, no lo reconoce como juego, no sé por qué, weón. O sea, yo coloco así como capturar juego y nada, no aparece, weón. Queda negro, no sé por qué. ¿Por qué? Qué weón. Ay, pero esa banda está muy grande, de 27, ¿cuánto? Joder, esa mierda es muy grande. Y larga ese hijo de puta. Ah, bueno, voy a coger esta. Voy a. Estos bidones de gasolina. Ah, pero el man tampoco jodió mucho por eso. Cuando tenga espacio, lo. Voy a poner este cofre aquí al lado. Ahí. Entonces necesito buscar verduras por la casa. Voy a guardar eso. Ahora sí, yo creo que ya puedo abrir todo esto a ver qué trae. A ver. Son libros. Estos libros se pueden cambiar por inspeccionar. Te da madera. Eso me da tejido. Calendario. Ah, solo el gasto de la luz. Igual yo voy a apagar esas linternitas. No lo sirve para nada. Hay que doblar. Ajá. Y más el peso del... ajá. Ajá. Ahí voy a meterlos. Ah, arándanos. Listo, son arándanos. Bueno, aquí sí como que tomando semillitas de todo un poquito. Ah, mira, por ejemplo, esto lo puedo coger. Esto me sirve para convertirlo en metal. ¿Qué más puedo convertir en metal?
Esto. Comida ahí, no he comido. Que te retorna todo, ¿eh? Pese a la de lo que escuchas. Porque lo tengo en el teléfono, Adrián. Entonces, claro, se mete por el micrófono. A ver, creo que entonces que tengo que construir aquí. Creo que así de larguito quedaría bien. Así larguito. Epa, el Demon dice, y MSI, uff, no, a mí no me gusta MSI. Nada de lo que tengo es MSI, todo es ASUS. La pantalla 35 pulgadas, le ponen el 19. Por eso se ríe, porque en vez de 19. No, pero es que él dijo MSI, yo, ay, no, MSI Ah. no. ¿Sabes No, que eso la es vez la radiador ASUS. de la refrigeración líquida, vi un método de cómo los lavan y quedó limpiecito, estaba lleno de polvo así que parece que lo hubiesen metido en un barrial? ¿Cuánto que lo dejaste secando? Aló, sí, buenas noches. Hundió el logo. Ese es de Asus, es un ROG. Republic Gamer. Republic of Gamer. Ah, tengo que construir una escalera, ¿verdad? Uy, me voy a desmayar, weón. Ya vamos a dormir más bien que me voy a desmayar. A ver, ya tú te vas a tener la 1080 Ti, ¿sí o qué? Sí, hijo de puta, está valiendo harto. Con la subida de ¿Qué precios. pasó? ¿Qué dice Demo? Me confundí de logo. A ver. Demon, ¿estás jugando solo con amigos Valheim? Está jugando una privadita. Ya en eso sacan el parche tocho, weón. Yo tengo que terminarlo rapidito el privado que estoy haciendo para que ya pues juguemos ese. Ah, bien. Ya que en voz van. Bueno, más voy a comer algo. Sí, cuando salga el parche. Yo creo que eso significa que se van dañando, no estoy seguro. El colorcito, que no están en buen estado. Necesito más vidrio. Ah, yo creo que aquí dice el nivel de prioridad para saber si los desmonto qué, pues esenciales. 15. Ay, marica.
A ver, no, me da 15 objetos. Ah, parece en verdecito. Tú sabes que WhatsApp le baja la calidad al Ah, video. sí, entre más WhatsApp te manda verde, más videos. importante es. Ok, no entiendo, weón. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a fabricar aquí entonces los sujetos de suelo que me pidió él. Voy a hacer 6. ¿Cómo así que limitación? Porque no he tenido problemas. Ah, verga, no, yo no tuve ese problema. No, yo no. Pero ya lo solucionaste, ¿ok? Galería. Yo creo que los puse muy junticos. A separarlos un poco más. Para ver cómo. A ver. Por ejemplo, aquí. Plantar. No, el video que subí es una mierda. Subí un video que estaba en mala resolución. Este no es. ¿Cómo elimino este video? ¿Cómo elimino un video de YouTube? Quiero eliminar esa chu. En estudio video. ¿En dónde? Estudio video. Cuando señalas tu perfil superior derecha, ahí como está como tu loguito, Ajá, tu pero yo no foto veo ahí. estudio video. Ah, aquí está YouTube Studio. Ajá, ¿qué hago? Voy al O video. le contenido, sí, contenido lista y ya ahí lo seleccionas y Contenido. acciones. Ah, mira, sí, aquí está. Agarrar, editar, eliminar. ¿Dónde está eliminar? Visibilidad, corrección, listas, no sé qué. ¿Cómo lo Acciones, elimino? lo señala si te aparece una opción de acciones, algo así. No, ahí dice seleccionar todo, más opciones. Eliminar definitivamente. Ajá, Soy ese consciente de es. que voy a eliminar todo. Listo, creo que ya me toca ir por agua y tengo que organizar estos bombillos. No. ¿Yo por qué leí tomar, güey? Necesitaba era tomar a recibir aquí. Terminé cogiendo todo, güey. A ver, está aquí. Y está aquí. Listo. Estoy haciendo una plantación. Y marihuana.
Ahora Ah, sí. bueno, eso demon, eso es. Eso le está pasando a todo el mundo, marica. No eres el único a ella por ese lado. ¿Qué le está pasando? No, que el Valgen ha tenido. Pues se bajan a veces los FPS, pero. Ay, ayer estaba leyendo sobre eso porque yo tengo problemas. Como mi tarjeta es muy potente, mi tarjeta gráfica, ningún juego le saca al 100%. Son muy pocos los juegos que lo hacen. Y tú, resulta ser que el problema no era la tarjeta ni el controlador, sino Windows. Que hay que deshabilitar un controlador que trae Windows que limita la tarjeta gráfica para que no consuma tanta energía. Entonces, cuando juega, ella se restringe. Y le deshabilité eso. Mucha gente no sabe y anda con esa vaina ahí activa. Pero estoy recogiendo todo este desastre, ¿no? Tengo más fans, mira, yo tengo fans, que tengo como 20 fans aquí en una caja. Lo del rendimiento de energía, pues prueba a ver. No, eso de rendimiento de energía es pura paja. Tú vas para allá y lo activas, que máximo rendimiento, pero igual sigue pasando lo que yo te digo. Lo mío es, tienes que meterte en el registro por CMD. Por ahí es que se desactiva. ¿Qué? Estoy recogiendo todo este disparate que te... Listo, vamos a pegar una siesta. ¿Cómo así? ¿Te vas a acostar a dormir ahora? No, en el juego. Oh. Esta piecita es de este case. Póngatelo ahí. Listo, me pegué la siesta, voy Voy a a. guardar esto, que esto lo voy a usar más adelante. Lo voy a poner aquí adentro, aquí así. Cuando quité la refrigeración líquida, me di cuenta que la pasta térmica no estaba con él. No estaba como que pegaba bien en la bomba. Sea, no estaba haciendo bien su trabajo. Y conecté algo mal también, porque me trabajan nada más dos puertos USB, no me trabajan los tres. Los cuatro, bueno. Yo voy a tomar estos barriles. Creo que los puedo poner por aquí. Para que el man no joda. $1000. Aquí, por aquí, por allá. No me acuerdo de esto. Epa, dejé de comer ese plástico. Se volvió loco, fue. Está todo loco. Está todo loco forever. Sí, Recibo papi, de ya te voy a poner a papel, comer. estantería, mesa. Un segundo, estoy recogiendo aquí. Sí, papi, ya va. Espera. Te espera. Con gusto yo lo atiendo, pero estoy recogiendo. Electrónica. La comida y ya se me había enfriado. Venga, papá. Aquí, papá. Venga. Coma.
aquí. Ah, todavía falta mucho para que llegue el inspector. ¿El inspector Rodríguez? Sí. Vamos a comer algo. A prepararnos. A ver qué. Bueno, vamos a sacar. A ver, tomar todo. Vamos a ver qué encontramos en el bosque. Porque ah, YouTube tarda tanto para las calidades. No sé, Adrián. Bueno. No sé, bueno, eso ya es procedimiento de ellos. ¿Procedimiento? Ahí sí no sabría decirte. Usted está con el procedimiento. Verga, ya va que estoy recogiendo aquí, loco. Tengo un desastre. En coche, avión, cohete, no. Esto sería una locura. Necesito una inspiración. Llegó correo. Verga, que me llegó, a ver qué es esto. Querido Mr. Pepe, no me conoces, pero tu ambición ha captado mi atención. Es una persona interesante, Mr. Pepe. Y yo, hay mucha gente interesante en la ciudad estos días. Sé que tu pequeño viaje no me va muy bien, no es lástima. No sé si puedes jugar y te algo. Haz algo a lo grande y no te centres en una ruta terrestre. Te junto a algo que te puede resultar útil. Es un diseño probado. Puede parecer una locura a primera vista, pero Prepper, sé que puedes lograrlo. Y no tengas miedo, tus secretos están a salvo conmigo. Espera más noticias de tu fan y muy pronto. Ok. Pues no, no me bloquearon no, ninguno más. ¿Esto qué es? Protocolo de inspección ciudadano. Equipo de hogar estándar. Ok, perfecto. Vale. Ya sé que no puedo quitar muchas cosas de mi casa. ¿Y eso qué es? Muy inspirador. Ah, bueno. Ya conseguí algo inspirador. Vamos a ver. ¿50 de piedra, 20 de metal, 10 de cristal? Holy shit.
Listo. Pues voy a guardar esto acá, que esto es sospechoso. Y creo que ya puedo retirar agua, sí, ya puedo retirar agua. Listo, ya vamos a ir al bosque. Armario, mesa de trabajo, linterna. Mesa de trabajo nivel 2 que necesito. Metal, madera y piedra. Libro, mesa, silla, estantería. Bueno, me voy a bañar y vengo. Dale, baby. Está buena la lamparita, me gusta. Bueno, a ver, vamos a coger vallas. Tomar. Tomar. La preparación la tengo por el culo y no sé por qué. Oh, mira, aquí me puedo meter por acá. Ah, pues si yo controlo la izquierda apretado, me se va mucho más rápido el tiempo. Oh, cielo, no me escondía, tan solo estaba recogiendo algunas vallas. Bob, ¿estás bien? La viejita. Hola, galletita, sabía que vendrías. Parece un joven capaz y fuerte. Ha pasado bastante tiempo desde que alguien me llamaba joven. ¿Y tú eres? Mi madre, me llamo Jenny, soy quien te ha enviado la carta. Siento el secretismo, pero no se puede tener demasiado cuidado estos días. Me puedes encontrar por aquí hasta ahora. Soy un herborista, tu contacto con todo lo relacionado con las plantas podría decir. La gente me llama Pri, pero encanta de conocer a la señora. Oye, o solo Jenny, por favor, y permíteme el gano, me vendría bien tu ayuda. Tengo una mejor caballa en el bosque, pero no puedo acceder a ella ahora. Hay un antético lobo feroz que campa por los alrededores, lo he intentado todo. No pico comida en ciudad, ella rellena el veneno. Un lobo y una cabaña en el bosque. Puedes coger lo que quieras de los materiales que hayas en la cabaña y necesito reponer suministro de todas formas. Una vez que tenga mi cabaña, tenemos un trato. Me recargaré el lobo.
¿Y eso qué es? Arreglar el teleférico. Bueno, voy a irme. Tengo que irme porque la preparación está por el culo. ¿Por dónde vine yo? Ah, por acá. Listo, a ver qué puedo hacer. Puedo... Vamos a desmontar esa madera. Oh, tiene más espacio, genial. Aquí puedo, imagino, guardar componentes. Pero luego, igual no, apenas empecé, no tengo tampoco mucho componente. Bueno, ya arregla el teleférico. Se usa para viajar entre zonas del bosque. Necesita ser reparado antes que nada. Ah, ok. Hasta falta mucho para que venga el inspector. Voy a el bosque, pues lo que tengo más para explorar. Sí.
Eso ya está listo, que ya los puedo recoger. No estoy seguro. Plantado rápido. Todo lo que la naturaleza puede ofrecer, la mujer de manera de carne fresca y diferentes animales, la naturaleza con disparos de forma ética. Y si quieres cazar tú mismo, te ofrece una amplia variedad de cebos y trampas. Oh. Para cazar animales, me imagino yo. Se la pasó por el huevo el coso de peligro. Oh, todo lo que me dieron. Yo no lo puedo mantelar, ¿para qué no? Corre, corre, corre. El lío que debería huir.
Él dijo que corriera. Él dijo que corriera. Que tú bate béisbol. O que corre. Bueno, ya encontré la casita de la abuelita. Entonces, ¿cómo fabrico un bate, eh? Eso sí es lo que me tiene pensando. Me quedé sin semillas. Aquí debería de guardar el azúcar.
Reinicio stream.